Gino, bueno, ¿qué significa esta llegada a Nacional y cómo estás? Bien, bien, la verdad que feliz de llegar a un club tan grande como Nacional, con toda la historia, así que muy contento, la verdad que muy feliz. Gino, venías jugando en Boca y se dio esa posibilidad de bueno, salir por 6 meses, es que venís a Nacional. ¿Cómo se dio tu llegada? Sí, últimamente no estaba teniendo muchos minutos en Boca y bueno, cuando salió uno siempre quiere jugar y bueno, se dio esta oportunidad, donde bueno, como dije, un club grande, tiene historia, está por entrar a la Copa, así que no dudé. Así que como dije, muy, muy feliz de haber llegado acá. Físicamente, ¿cómo llegás? ¿Ya te puedes adaptar al grupo? ¿Ya puedes estar metido en el campeonato uruguayo si Medina te cita para el próximo partido, por ejemplo? Sí, ya estoy a disposición del técnico. Allá he realizado la pretemporada normal. He jugado amistoso también, así que vengo con ritmo, sí. ¿Qué te ha pedido Medina? ¿Qué has podido dialogar con el entrenador? No, bueno, recién llevo dos entrenamientos, por ahí he trabajado mucho más en lo físico. Nada, he tratado de irme conociendo por ahora con los compañeros, tratar bueno, de ir viendo lo que quiere el técnico, tácticamente, y bueno, ya de a poco ir avanzando en lo que quiere dentro de la cancha. Gino, uno miraba de repente cuando surgiste allá en Vélez y eras un lateral con muchísima subida, después te fuiste a Italia, volviste a Boca. ¿Cómo describirías que sos como lateral? No, bueno, uno es defensor, así que primero tiene que pensar en defender y sí, la verdad que me gusta atacar mucho, soy de. Me gusta pasar al ataque, pero bueno, sabiendo que primero hay que defender. ¿Cómo llegaste a Nacional? ¿Cómo se te dio esta posibilidad? ¿Te imaginabas este presente? No me imaginaba, se dio todo muy rápido en los últimos días. El viernes, justo cuando acá cerraba el libro, bueno, el jueves a la tarde se empezó a hablar y bueno, ya el viernes al mediodía, después del mediodía ya tuve que venir para acá porque bueno, cerraba el libro de pase. Así que fue todo rápido, pero bueno, muy, muy contento. Las primeras cosas que te va pareciendo Uruguay, vivir acá, a ver, lo conocía, pues has venido a jugar alguna que otra vez, pero de acá esto, ahora sí, voy a vivir 6 meses en Uruguay, ¿qué te viene pareciendo? La verdad que muy bien, muy bien. Es una ciudad más chica que Buenos Aires, pero bueno, tiene sus cosas, muy linda, la playa, bueno, el hotel donde estoy parando está ahí cerca y bueno, pudimos conocer un poco y la verdad que me gusta. La gente me ha recibido muy bien, te hace sentir el cariño, te hace sentir cómodo, así que bueno, la verdad que muy contento por eso también. ¿Qué sabes de tus compañeros? ¿Ya conocías alguno? Sí, bueno, con Rolín hemos jugado en Catania y en Boca, bueno, con Vergesio también en Catania. A Rodri no lo conocía, así de nombre, pero bueno, nunca habíamos compartido nada. Pero bueno, me han recibido muy bien, como dije antes, y estoy muy, muy contento. ¿Alguno de ellos has hablado previamente? ¿Te han dado algún otro dato más de Nacional? Bueno, con Rolín sí hemos hablado y me ha hablado muy bien. Así que bueno, esperemos que sea un buen semestre para todos. Lo que sí no cambia son los objetivos, siempre máximos, ¿no? Como los tenías en Vélez, en Boca. Sí. Acá, como dije, es un club grande, vamos a pelear, tenemos que pelear todo lo que juguemos, así que con muchas ganas. De la Copa sigue intacta, ¿no? Ya viste a tus compañeros el otro día. ¿Qué te imaginas sí. que pase mañana? Sí. Esperemos conseguir el pase a la siguiente ronda para, bueno, para que el objetivo es entrar a la Copa. Era lo que esperabas vos, ¿no? Buenas tardes. Sí, la verdad que por suerte se me cumple un sueño que siempre tuve chiquito por estar acá y la verdad que muy contento. Se habló mucho, ¿no? Muchísimo, que sí, que no, que Peñarol, que Nacional, que los dirigentes. ¿Cómo fue mantener la tranquilidad, incluso en este proceso en donde has tenido que recuperarte y estar a punto, ¿no? No, sí, la verdad que se habló mucho y se llegó hasta el último día, pero no, pero siempre tranquilo y respaldándome con la familia, que es la que siempre está. Facu, te tocó en un momento divino, como era el Mundial Sub-20, tener la mala liga de esa lesión, operarse. ¿Cómo venís en ese tema? No, la verdad que fue una mala suerte que tuve, pero bueno, siempre, siempre tranquilo y con la cabeza en alta que el fútbol siempre tiene revancha. Y no, la verdad que con la rodilla ya llevo 7 meses de que me operé. Y bueno, de forma física estoy muy bien y bueno, tengo que ir agarrando fútbol de a poquito. ¿Ya hablaste con Medina? ¿Qué te pidió? Sí, hablé cuando llegué el sábado al parque para ver a Nacional. Y no, la verdad que me dio muy, muy, muy buena bienvenida como todos los compañeros y la verdad que muy contento por eso. Del tipo de juego de Nacional, de lo que propone Alexander Medina, ¿qué es lo que te gusta a vos? No, el agarrimiento, el correr todo el tiempo, también jugar la limpia, eso es lo bueno. Esas salidas del fondo que se vienen en Sub-20 con Rogel y Waller, ¿se van a repetir a Nacional? Y esperemos que sí, esperemos que sí. ¿Cuánto hablaste con Agustín? Vos, Agustín, hacé fuerza, dale, quiero ir para ahí, mové algo. No, la verdad que el Agu siempre dándome para adelante, que esté tranquilo, que me cuide la rodilla, pero no, pero el Agu la verdad que es un grande.
¿Cómo viviste todos esos momentos previos en los que, bueno, iban y venían los temas y vos ahí pendiente? ¿Cómo lo llevaste? No, como te dije, siempre respaldándome a la familia, que es la que siempre está, y tranquilo. Sabía que tarde o temprano algo iba a salir, si tenía que jugar en plaza iba a jugar. ¿Cómo viste el grupo en la Copa? No, la verdad que muy bien. Por suerte se pudo sacar un resultado muy bueno de visitante y bueno, ahora mañana afrontarlo de la mejor manera. Ahora ya está, tenés la camiseta de Nacional puesta. ¿Con qué soñás? Sí, la verdad que sí. Bueno, primero recuperarme de la rodilla y después ir ganando un lugar de a poquito. Por ejemplo, Facundo, uno te tenía de repente en plaza con más libertad creativa. En la sub-20 capaz que era de más laburo de ida y vuelta. ¿Cómo definirías vos tu juego? No, y yo me quedo como terminé jugando, de doble 5 ahí en la selección, que la verdad que me gusta mucho porque agarrás todas las pelotas de frente. Y bueno, por afuera me gusta también por ir de vuelta, estar corriendo, marcando, pero está, como siempre digo yo, a veces también jugar por afuera te marca mucho la línea. Imagino que mantener la calma para estar a punto para que sea el momento del debut es también un partido difícil de jugar, pero ¿qué plazos tenés? No, sí, más bien obvio que estar en Nacional y no poder jugar, verlo de afuera, pero está, primero la rodilla y después yo.